Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Pez y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre las 8 novedades que tendrá eFootball PES 2021 Season Update a comparación de PES 2020. A pocos días de salir el nuevo título de Konami, sigue existiendo la duda en muchísimos usuarios de si comprarlo o no. Que si bien es cierto, está a mitad de precio de lo habitual, no deja de ser una Season Update, como lo dice su título, una actualización de temporada. Entonces, como es costumbre, al salir un nuevo juego se va revelando su contenido poco a poco, conforme va acercándose a su fecha de salida. Y por ello Konami nos ha ido informando a cuentagotas, paulatinamente, y al fin ya sabemos todo, todito todo, así que les voy a informar en este video para que tomen la decisión más acertada. Pero antes de comenzar, recuerden todos apoyar este video con su like y su suscripción al canal para más contenido así. También lean el comentario que les estaré dejando como fijado por la información interesante que tienen todos ustedes como suscriptores. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Número 1. Nuevos Iconic Moments. Una de las características principales de Might Club son los jugadores históricos a nivel mundial que traen de nuevo a las canchas en la saga de Pro Evolution Soccer. Cada año tratan de incorporar nuevas estrellas con respecto al año inmediato anterior. Y en esta ocasión Konami nos trae algo parecido, pero no leyendas como tal. Jugadores que ya están retirados, sino leyendas más contemporáneas. Tal es el caso de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los dos mejores jugadores de la última década tendremos sus versiones pasadas de años anteriores en el presente juego. Aprovechando que la empresa japonesa desde PES 2020 ha insertado una nueva manera de obtener leyendas especiales con los tan ya conocidos Iconic Moments, momentos icónicos que consisten en sacar una versión del jugador inspiradas en un partido específico relevante que hayan tenido en su historia deportiva. Por lo cual en este nuevo título tendremos una versión icónica de Lionel Messi inspirada en el gol que se mandó contra el Getafe en el año 2007 y una de Cristiano Ronaldo cuando el año pasado, 2019, se mandó un hat-trick en Champions League ante el Atlético de Madrid. Esas dos versiones son las nuevas leyendas que tendremos y aún hay chances de que vengan más versiones icónicas de estos astros a lo largo de la temporada. Veremos si pasa esto al final o no. Número 2. Nuevos DTs leyendas en la Liga Master. Desde PES 2020, Konami ha incorporado una nueva forma de representar nuestros directores técnicos en su modo offline más jugado, Liga Master, permitiéndonos utilizar avatares de jugadores leyenda con la apariencia de directores técnicos avanzados ya de edad. Porque tampoco no es que nos ha puesto leyendas al azar, sino jugadores históricos que actualmente tienen esa faceta y se mantienen en la vida deportiva desde el banquillo. Tal es el caso de Maradona, Cruyff en su momento, Roberto Carlos, etc. Y por ello, para surtir un poco más, tener variedad y ante la falta de poder nosotros crear nuestro propio avatar, también cabe decir, han añadido tres nuevas personalidades. Pep Guardiola, el director técnico español, pero no con su apariencia actual, sino como lucía hace unos cuantos años. Frank Lampard, leyenda del Chelsea y actual entrenador. Y Ryan Giggs, muy buenos DTs que sin duda los probaremos apenas salga el juego. Número 3. Celebraciones. Este es otro aspecto que también Konami trata de incorporar en cada entrega. Por ejemplo, en PES 2020 sí añadieron bastantes más movimientos de los que nos tenían acostumbrados. Incluyó la celebración de Ronaldinho, de Messi, de Maradona y de muchas más. En este año, al no tener una demo para probar el juego, ya que básicamente es una actualización del año pasado, no nos dan la posibilidad de probar los distintos equipos y ver si han incluido otras celebraciones de gol. Por lo cual, solo nos podemos guiar en lo que nos muestran sus trailers. Y en esto puedo destacar dos. Uno de Antoine Griezmann, delantero francés, el cual lo hizo en la vida real el año pasado en un partido que marcó un gol ante el Betis y consiste en que él lanza confeti sobre sí mismo para que caiga lentamente mientras él mantiene los brazos extendidos y pues así lo ha recreado Konami, lo pudimos ver en el primer trailer mostrado. También tenemos la celebración de Gabriel Barbosa, el cual fue mostrado en el trailer de Flamengo y consiste en hacer como una pose de fisicoculturismo, si se lo puede llamar así, parado destacando sus bíceps. Número 4. Actualizaciones de rostros y peinados. Si en cada DLC Konami incluye una cantidad considerable de caras y nuevos peinados,
al pasar de un juego a otro, por más Season Update que sea, no será la excepción. Así lo muestran nuevamente los mismos trailers que mencioné anteriormente, ya que tanto Antoine Griezmann como Gabriel Barbosa le han cambiado su apariencia física. Por ejemplo, el atacante francés le ubicaron su look actual con su cabello largo tirado hacia atrás. En cambio, a Gabigol le cambiaron su peinado y su color de cabello, sumado a que le añadieron el detalle de la venda en la mano, aunque le colocaron en la mano equivocada, era la otra. También gracias a las recompensas de la Club Edition conocimos la nueva actualización de Lionel Messi, ya que lo mostraban en una cuadrícula y destaca que le hayan quitado la barba larga. Claro que ya volvió a tenerla en la vida real, pero bueno, ya sabemos con qué ritmo la cambia Konami. Estos son los que puedo destacar hasta ahora, pero sin duda hay muchas más actualizaciones. Número 5, Liga Colombiana Licenciada, algo que no le han dado para nada de bombo y es curioso ya que en PES 2020 perdimos esta licencia en plena temporada, solo la tuvimos unos 3 meses ya que la deslicenciaron mediante el Datapack 3.0 en diciembre, pero afortunadamente volverá para este título totalmente licenciada y no solo eso, sino que también hay un fuerte rumor de que la tenga como exclusiva Konami, ya que FIFA no tiene su licencia. Entonces la verdad es que sí salta a la vista que no la hayan destacado en ningún momento este torneo recuperado. Número 6, nuevo partner. En cada título hay nuevos equipos socios que se unen al videojuego de Konami brindándoles varias cosas, aparte de poder incluir sus uniformes, logo y nombre real, también la oportunidad de añadir su estadio y leyendas si amerita el caso. Lastimosamente, esta temporada no ha sido fructífera en este sentido, ya que solamente se ha firmado uno y se han perdido 4, pero como estamos viendo lo nuevo, el que se añadió como exclusivo es la AS Roma, el cual no lo tendrá FIFA. Y ya, eso es lo importante, porque tampoco no han sumado nada nuevo de este equipo que ya teníamos. Desde hace años teníamos su escenario deportivo, su licencia, todo. Esperemos que aprovechen esta licencia e incluyan novedades de la misma a lo largo de la temporada. Aunque seguramente lo único que tendremos serán representantes especiales relacionados con este club en alguna semana de MyClub. Número 7, Interfaz. Se cambió la forma y color de los menús el año pasado, en PES 2020, innovando con respecto a los años anteriores, y en esta temporada, al ser una Season Update, mantendrán un formato similar, pero no idéntico, ya que a diferencia de PES 2020, que tenía unos diseños en la parte superior izquierda e inferior derecha con distintos colores, en esta ocasión será como circular esos bordes, predominando el verde aguamarina en sus costados, dejando como color predominante un azul oscuro, más no morado, que sí fue el año pasado. Número 8, portada y embajadores. Primera vez en la historia de los videojuegos que Messi y Cristiano Ronaldo comparten la carátula, y aunque no se sabe qué pase con Messi, lo cierto es que a día de hoy tenemos una portada en la que destacan los 4 embajadores representando a los principales partners de Konami: Barcelona, Juventus, Bayern Múnich y Manchester United, ubicados de forma vertical y paralela. De izquierda a derecha los siguientes jugadores: Alfonso Davies del Bayern, el extremo izquierdo, Lionel Messi del Barcelona, Cristiano Ronaldo de la Juventus y Marcus Rashford del Manchester United. 3 nuevos embajadores a comparación del año anterior, solo se mantiene Messi y la verdad que me emociona tener una portada con estos 2 monstruos del fútbol mundial. Fuera de esto también van a cambiar otras cosas que preferí no enumerarlas, pero igual se las voy a nombrar a continuación. Ajustes en el gameplay, como en cada DLC habían ciertos cambios, en este nuevo título no será la excepción, y aunque no nos va a tocar obviamente aprender a jugar PES 2021 ya que la jugabilidad mantendrá su esencia, sí va a cambiar en ciertos detalles. Esperemos arreglen los problemas que aún existen, faltas, temas arbitrajes. También es importante destacar que obviamente tendremos todos los equipos y uniformes actualizados a la temporada 2020-2021, aunque nos tengamos que esperar hasta la inclusión del segundo datapack para que se completen en sí todas, ya que recordemos, por la pandemia todo se atrasado y obviamente también esto afecta al fútbol virtual, pero en sí tendremos esto actualizado. Y por último, destacar que si quieren seguir jugando los eventos de Match Day y My Club, deben pasarse al siguiente juego, obviamente, ya que en PES 2020 no habrá nada más. Ya finalizó con lo que incluyeron por el aniversario 25, ahí quedó. Y bueno, muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden todos apoyarlo con su like y suscripción al canal para más contenido así. En la descripción te dejaré un video muy interesante de las cosas que tendrá diferente el PES 2021 Season Update y el PES 2020 con un Option File.
porque algunos piensan de que va a ser igual, o sea, solamente con Optimum File ya basta, ya se soluciona todo y no es así, así que te recomiendo bastante ver ese video. Escríbame en comentarios qué piensan sobre estas 8 novedades. ¿Se compraron o se comprarán el PES 2021 Season Update, el nuevo título? Los estaré leyendo y nos vemos en la próxima, amigos. Pasen bien, saludos.